La, el, nosotros vamos a comenzar en breve con Don Celso Marrancini, es presidente del de CONE eh, y es vicepresidente ejecutivo de la CDEE. E. E. Pero miren, señores, aquí hay una aclaración que publica eh, Ricardo Nieves, porque esto ya las especulaciones corren y ya no solo el canal, ya esto fue el gobierno que mandó a sacar un programa. Pero Nieves, mm -hmm. Ricardo Nieves, con la responsabilidad que siempre mm -hmm. le ha caracterizado, dice lo siguiente ayer escribí sobre lo ocurrido en arroba color visión C9 no tuvo que ver con la situación del programa nieve. dice Nieve fue un error de nuestro equipo técnico no, no, ni, siquiera no, ni siquiera un error del canal ni siquiera un error del canal ni siquiera un problema del canal sino fue un error de nuestro equipo técnico Incluso un ejecutivo se sorprendió de la ausencia del programa. Wow. Sería injusto y mendaz de nuestra parte atribuir censura a un hecho fortuito. Pues se lo van a atribuir el día que no. Él está explicando que el error ni siquiera fue del canal, sino de nuestro equipo técnico. Y ya ustedes ven todo lo que va Yo, corriendo verdad, esa del de esa producción del programa Entonces, que trabaja a, con ella. Hay varias informaciones. que eh, eh, tiene una calientita, uh -huh. la, lamentablemente. ¿Qué pasó, Nivelca Bueno, hubo un incidente mayúsculo esta madrugada, en la 27 de febrero, frente al casino, aquí, al sí. salir del túnel. Casi próximo a la y en sí. principio se atribuyó a un hecho de tránsito, pues resulta que no. Fue eh, una especie de emboscada en una jipeta donde viajaba Jerry Cabrera, hijo de Pascual Cabrera, el chino, claro. quien un, es un supuesto el narcotraficante bastante poderoso en la zona este y alguna zona del Distrito Nacional. Pues he confirmado que Jerry Cabrera murió producto de esa situación, viajaba con su esposa y con otras personas, de las las cuales todavía no están en manos de las autoridades. Se presume, por las características de las personas involucradas, que se trata de un sicariato. Y el hecho, como dije, ocurrió cinco minutos de la madrugada el de El vehículo tiene bueno. impacto de nueve balas. Nueve balas, y sí. por otro lado. Eh, se recogieron 14 casquillos. Eso es lo mismo que ustedes ven en la narconovela. Que ya lo tenemos en la okay. vida real. Mucha lo gente preguntando, ¿y a qué foto era que se refería Julio? ¿Y por qué Julio estaba tan incómodo? ¿Cuál <laughs> era ese mensaje de tuit? Los que nos siguen por televisión vieron la foto. Entonces ahora la ponemos de nuevo en pantalla y, y la, la describo para los que nos siguen a través de la radio. Fue un mensaje que subió el viernes pasado. Milton Morrison está acompañado de Luis Abinader en un helicóptero ambos, subiendo eh, su pulgar derecho e izquierdo cada uno y dice uh -huh. aquí vamos volando hacia San Francisco con el próximo Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader seguimos avanzando, es posible el cambio, esto fue lo que escribió Milton Morrison, a esto fue que se refirió Julio Martínez Pozo y Julio bueno, no vivía haciéndole coro a, y a, a Milton Morrison cuando venía Milton aprovecho es, es aprovecho, ¿no? aprovecho, para, aprovecho para, para dar una información en términos categóricos vamos a ver muy categóricos. Muy categóricos. Como está el rumor de la posible eh, supuesta candidatura vicepresidencial de David Collado con Luis Abinader, el rumor, eh, quiero pues informar de manera categórica, categórica. Primero, no ha habido una sola reunión de David Collado y Luis Abinader para tratar ese tema. No ha habido una sola reunión de David Collado y Luis Abinader para tratar ese tema. Es falso de toda falsedad que David Collado le haya hecho una serie de peticiones a Luis Abinader para eh, tales fines como se está diciendo en el entorno de Luis Abinader. Es falso de toda falsedad que le estén pidiendo esto, que le estén pidiendo medio gobierno, que le estén condicionando a esto, porque... No se han reunido. No ha habido reunión. No hay acuerdo. Porque ni siquiera ha habido reunión. No ha habido una sola reunión entre Luis Abinader y David Collado. No hay acuerdo. No ha habido una sola petición por parte de David Collado. Una sola condicionante. Porque no ha habido reunión. Ni hay acuerdo ni hay acuerdo, lo dejo ahí porque en política no se puede hablar de manera eh, totalmente absoluta, eh, siempre hay que dejar aquella ventanita que puso en desgracia Peña Valle, cuando los americanos le hablaron con tiempo al doctor Peña Valle de la necesidad de ir planeando la transición eh, de Trujillo, Peña Valle nunca eh, pues, estuvo de acuerdo con eso, Siempre descartó de plano. Y entonces uno de los interlocutores le dijo, doctor Peña Valle, pero hay que dejar siempre una ventanita abierta. <coughs> Eso no lo dijo Peña Valle, sino lo dijo uno de, otro, de, otro de los interlocutores, pero el jefe se enteró. El jefe se enteró de que se había planteado lo de la ventanita abierta con Peña Valle. Y a partir de ahí el jefe entonces... Lo que empezó fue a tomar una serie de medidas a propósito de la ventanita a propósito la, a propósito jefe, de la a propósito de la ventanita a propósito de la ventanita ¿Eh? abierta Peña vivía en una villa en la capital con una, vist, una vista hermosísima uh, hacia el mar y entonces ahí el jefe decidió que se construyera la policía que se construyera <laughs> la maternidad de la alta gracia, etcétera, para que para el, taparle la ventana. A propósito de, a propósito <laughs> de la ventanita. Entonces siempre eh, política puede quedar una ventanita, pero no ha habido. Repito, no es verdad, no es verdad que ha habido ninguna petición de David Collado a Luis Abinader y no es verdad que Luis Abinader y David Collado se hayan reunido. Y como yo veo las cosas, difícil. eso es difícil que ocurra. Porque Te agrego. En algunos casos ahí se ha llegado ya a un asunto de tipo personal. personal y respeto Te el... agrego. Sí. Han habido mensajes de Luis Abinader al síndico David Collado y él la ha evadido. Incluso que por qué no se ha integrado a la campaña del PRM. Pero él andaba en y la él, campaña del PRM aquí en la capital ayer con pero, Carolina. Con Abinadel. Con Carolina, Abinadel ah, bueno. estaba en el sur. Y con Abinadel. En ¿Cuándo tú lo has visto con Abinadel? No, es que, es, son dos líderes bueno, que tienen estoy, que estar en diferentes frentes. Pero yo portables. te estoy dando información, decir, tú estás politiqueando, no, yo te no, estoy dando información. Politiqueando que tú estás. Y hay razones de peso. Y aquí bueno. se dijo el pasado miércoles. ¿Cuáles son las razones de peso? Bueno, pero no ha habido reunión. Hasta <laughs> Antonio sabe de No ha habido y excúseme reunión, el hasta. no ha habido acuerdo, <laughs> ni ha habido ningún tipo de petición. Todos los dirigentes del PPM no que están hablando tonterías de que supuestamente eh, está muy alto, que está pidiendo esto, que está pidiendo aquello, todo eso se lo han inventado ellos. Porque no ha habido reunión, no ha habido acuerdo. Cambio y fuera.